Le confieso, alcalde querido, que cuando lo escuché, recordé la época en la que yo viví la honra de recibir el favor de mis conciudadanos para dirigir la Administración Municipal de Cali. Fue aquella la primera elección popular de alcaldes. Se iniciaba en el país una etapa institucional novedosa y desde el punto de vista de la estructura de nuestra institucionalidad se presentaba una ruptura constructiva que le dio una mayor capacidad de empoderamiento a los ciudadanos, toda vez que tuvieron desde entonces y tienen hoy la oportunidad de decidir libremente quién quiere que lidere las tareas esenciales de la localidad en la que viven. Y viéndolo, tengo que confesarle que me alegra mucho haber ayudado a construir una nueva estructura institucional para los municipios en Colombia, toda vez que con posterioridad me correspondió ser el ponente en la Asamblea Nacional Constituyente de lo relacionado con los asuntos municipales colombianos. Y me alegra porque uno de los elementos que se tuvieron en cuenta para poner en manos de los ciudadanos esa capacidad de decisión, es decir, escoger a su líder, se refleja muy bien en las condiciones que lo llevaron a usted a ser elegido por sus coterráneos, y no solamente en esas condiciones, sino en la fortaleza de su propuesta política, toda vez que se ha atrevido, y lo ha hecho bien, a poner la seguridad como el corazón de su propuesta de gobierno. Me alegró escucharlo, me alegró oírlo conceptualizar la razón por la cual es la seguridad la prioridad en su administración. Y no tengo duda de que nuestra visita hoy en compañía de la cúpula serán para usted un argumento más cuando salga a la calle a conversar con sus conciudadanos, que les permitirá decirles: estoy cumpliendo con el programa que les presenté y con el cual me eligieron. Es decir, estoy cumpliendo con el compromiso sagrado del voto programático. Pero también recordé esa insistencia, esa tenacidad conceptual de un gran colombiano a quien admiro y siento por él un gran afecto personal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha dedicado su vida a generar condiciones, quien ha dedicado su vida a generar condiciones para que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. ¿Cuánta razón tiene el expresidente Uribe cuando dice que la seguridad es un valor democrático, que la seguridad es una fuente de inversión y de progreso, que la seguridad es condición esencial para que en medio de un ambiente de convivencia y de tranquilidad las sociedades puedan avanzar y dedicar lo mejor de sí a lo que deben dedicarlo todas las sociedades organizadas, que es a construir progreso y desarrollo para que haya equidad? Y también recordé esa lucha permanente de los alcaldes en procura de aumentar el pie de fuerza, ese afán con el que los líderes de las administraciones locales siempre acuden a la instancia nacional con el propósito de solicitar que se aumente el número de policías, que crezca el pie de fuerza, para efecto de poder responder a las necesidades y reclamos legítimos de sus ciudadanos. Yo también lo hice como alcalde, mi querido alcalde de Girardot. Y déjeme decirle que cuando tuve la oportunidad en aquellos años de recibir la visita del señor director de la Policía Nacional, del señor ministro de Defensa de la época, para anunciarle a mis conciudadanos que iba a aumentar la capacidad de la policía para trabajar en beneficio de su seguridad, la satisfacción que sentía entonces
es la misma que usted siente hoy. Y tiene razón para sentirla. Y tendrá razón mañana para salir con mayor tranquilidad a conversar con ciudadanos en las calles de Girardota. Porque podrá decirles que usted, con su gestión, acompañado de sus compañeros en esta hermosa batalla pública, logró que el gobierno nacional, y yo vengo hoy a anunciárselos, haya dispuesto que Girardota cuente con 50 agentes de policía. Esos 50 agentes de policía llegarán en dos etapas. La primera etapa se cumplirá en unos 15 o 20 días y la segunda se cumplirá en diciembre. Pero tengo la seguridad de que ese refuerzo, esas mujeres y hombres de la Policía Nacional que vendrán a acompañar a sus compañeros y colegas que ya están prestando servicios en Girardota, contribuirá sustancialmente a mejorar las condiciones de los habitantes de este importante municipio de Antioquia. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque se trata del compromiso del gobierno nacional con la seguridad de los colombianos. Todos sabemos que el más grande desafío que enfrenta hoy nuestra nación es el narcotráfico. El verdadero enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato. El verdadero enemigo de Colombia es el narcotráfico, porque el narcotráfico mata, el narcotráfico deforesta, el narcotráfico envenena las fuentes de agua, el narcotráfico estimula el consumo, el narcotráfico invita a los jóvenes a la criminalidad, el narcotráfico alimenta la corrupción y el narcotráfico atenta contra los derechos humanos. Se equivocan entonces quienes creen que en el esfuerzo que estamos haciendo para reunir la mayor cantidad de herramientas que nos permitan avanzar exitosamente contra los cultivos ilícitos, un herbicida puede ser el enemigo de Colombia. No. La historia y la realidad de hoy nos prueba que a quien tenemos que combatir, los fenómenos contra los cuales tenemos que batallar, y la lucha que tenemos que seguir dando debe estar dirigida a golpear de manera severa y eficaz todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal del narcotráfico. Por eso vamos a seguir erradicando, por eso vamos a seguir sustituyendo, por eso vamos a seguir poniendo en marcha programas de desarrollo alternativo y por eso vamos a seguir avanzando en procura de reiniciar el proceso de aspersión en Colombia, que fue muy eficaz en su momento, tanto lo fue que logramos disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos a 48 mil hectáreas. En mal momento la política que permitió el descenso del número de hectáreas de cultivos ilícitos se cambió. Y cuando se cambió esa política, Colombia empezó a vivir una etapa de crecimiento acelerado de los cultivos ilícitos, de crecimiento exponencial, que en 5 años llevó a que pasáramos de 48 mil hectáreas a 171 mil hectáreas. En 5 años perdimos el esfuerzo de décadas. En 5 años se arrasó toda esa voluntad colectiva para avanzar en la eliminación de los cultivos ilícitos. Y en esos 5 años, las bandas criminales se volvieron a pertrechar, llenaron sus bolsillos, se acercaron a las ciudades y pueblos de Colombia y hoy las amenazan a través del microtráfico, además de que cometen masacres y asesinan líderes sociales. ¿Cuándo tengamos toda la batería de herramientas listas, incluyendo la aspersión, lo que vamos a lograr es disminuir los índices de criminalidad, vamos a disminuir la deforestación,
vamos a disminuir la invitación criminal de esas bandas a los jóvenes para que delincan y vamos a mejorar las condiciones para proteger los derechos humanos. Que no les quepa duda, mis queridas y queridos amigos de Girardota, el gran problema de la criminalidad en muchas zonas de Colombia tiene como origen el narcotráfico. El gran problema de las amenazas en distintas regiones del país tiene como origen el narcotráfico. La manera como se están afectando valores, principios e incluso se golpea la unidad familiar tiene en buena parte su origen en el narcotráfico. Por esa razón, alcaldes comprometidos con una política de seguridad son para sus comunidades una prenda de garantía, un buen ejemplo de liderazgo y además actúan con la capacidad de abrir la puerta para mejorar las condiciones que le permitan a los habitantes vivir y trabajar tranquilos. ¿Cuándo? Sigamos avanzando en ese propósito bondadoso para la nación. Bajo la inspiración y dirección del presidente Duque, el clima de Colombia empezará a presentar características distintas. Y debo decirles que estamos avanzando. Este año vamos a erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Es decir, vamos a llegar a la cifra más alta de erradicación de la historia. Este año vamos a llegar a la cifra más alta de interdicción de la historia. Este año vamos a llegar a la cifra más alta de confiscación de la historia. Y este año, con el esfuerzo que viene haciendo nuestra fuerza pública, se van a registrar los índices más bajos de criminalidad en muchos años de la vida colombiana. Esto lo señalo no solo con el propósito de rendir ante ustedes hoy aquí en Girardota un informe, sino con el fin de rendirle otra vez homenaje y tributo a la fuerza pública colombiana. Gracias a la Policía Nacional, gracias al Ejército de Colombia, gracias a la Fuerza Aérea Colombiana y gracias a la Armada Nacional. Este año, que ha sido un año desafiante para todos. ¿Quién, queridos concejales, estaba preparado para el COVID-19? ¿Dónde estaban los textos a los cuales se podía acudir para recoger de ellos experiencias que pudieran ser aplicadas por las administraciones municipales, departamentales o la administración nacional? No existían. ¿Dónde estaban los estudios científicos que le permitiera a los profesionales de la salud aplicar esos estudios científicos al mejor tratamiento de la realidad existente? ¿Dónde estaban las experiencias concretas en materia de medidas que pudieran indicar el camino para disminuir el número de contagios por un tiempo suficiente hasta acomodar las capacidades del sistema de salud para una oleada de infectados, algunos de ellos en condiciones graves? No existía. ¿Dónde estaba la experiencia y el ejemplo en materia de organización y de reacción de la sociedad para convertirse como un todo en defensores de medidas que impidieran la propagación de la pandemia y salvaran vidas? Tampoco existía. Señalo lo anterior porque quiero resaltar, siempre lo hago y no podría dejar de hacerlo aquí, lo que ha hecho nuestra fuerza pública. Nuestra fuerza pública este año desafiante, en primer lugar, sigue cumpliendo con su tarea misional y ahí están los resultados. En segundo lugar, ensayó con éxito un nuevo tipo de ejercicio de la autoridad, una autoridad pedagógica para la cual no estaba totalmente preparado en virtud de la naturaleza de la amenaza, a fin de que las comunidades respetaran las decisiones del presidente con el fin de evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, este sector, el sector defensa, reorientó muchas de sus líneas de producción existentes en las empresas del sector defensa
para fortalecer el sector de la salud. Fabricaron camas, camillas, pipas de oxígeno. Consiguieron la aprobación para ensamblar 19 elementos de ventiladores requeridos para tratamientos de urgencia y de gravedad en estas materias. Fabricaron caretas. La Armada Nacional se dedicó a hacer una investigación científica que le permite hoy ofrecer al mercado una de las caretas más seguras para evitar el contagio. Y además de eso, fueron a los lugares más apartados del país a evitar la hambruna y la explosión social mediante la entrega de 2.800.000 mercados, que sirvió para aliviar las carencias y continuar teniendo niveles de estabilidad institucional necesarios. Todo eso lo hizo la fuerza pública. Y ahora el desafío que tenemos es seguir creando condiciones de seguridad para hacerle frente al nuevo desafío que tenemos. ¿Cuál es ese desafío? Reactivar el país. Necesitamos seguridad para reactivar la economía local, la economía regional y la economía nacional. Necesitamos seguridad para crear condiciones que permitan que vuelva a fluir nuevamente la inversión. Necesitamos seguridad para tener los niveles de confiabilidad necesarios que hagan atractiva nuestra nación para quienes tienen interés en magnitudes importantes de construir empresa. Necesitamos seguridad para que nuestros niñas y niños puedan caminar tranquilos por las calles. Necesitamos seguridad para que los padres y las abuelas no queden con el alma en vilo cuando los niños van a la escuela o salen a los parques a encontrarse con sus compañeros. Necesitamos seguridad para que el niño pueda estar tranquilo en su bicicleta. Necesitamos seguridad para que no le quiten el libro. Necesitamos seguridad para que no le roben los patines. Necesitamos seguridad para que los microtraficantes, a los cuales hay que decirles ¡fuera de Girardota, narcotraficantes! ¡Fuera de Girardota, microtraficantes! Para que esos bandidos y criminales no sigan con la delincuencial práctica de utilizar a menores para su criminal negocio que no conduce sino a la muerte y a la destrucción. Necesitamos seguridad para que gracias a la reactivación podamos construir de aquí hacia adelante un escenario de alegría, de construcción, de progreso, de mejoramiento social y económico. Necesitamos seguridad para que en ese escenario de reactivación los jóvenes puedan mirar con alegría y con esperanza el futuro, porque hayan en los empeños productivos fuentes de emprendimiento. Necesitamos seguridad para que los bandidos no sigan deforestando, no sigan acabando con el medio ambiente, no sigan contaminando las fuentes de agua. Necesitamos seguridad para que Colombia sea el país que todos queremos tener. Necesitamos seguridad para poder vivir y trabajar tranquilos. Yo quiero decirle, honorable senador Trujillo, honorable representante, honorable senador José Obdulio Gaviria, que me alegra inmensamente estar aquí. Y me alegra inmensamente porque creo en el diálogo directo de las autoridades con la ciudadanía. Me alegra estar aquí porque este es el verdadero escenario de la vida comunitaria. Me alegra estar aquí porque las plazas y las calles son los escenarios en los cuales se encuentran los ciudadanos para intercambiar ideas, para recoger opiniones y para ir construyendo el camino que posteriormente los conduce a tomar decisiones desde el punto de vista de los liderazgos local, regional y nacional. Me alegra estar aquí porque estamos en un espacio abierto, estamos en un espacio en el cual se está escuchando lo que aquí se dice. Me alegra estar aquí porque estos diálogos amplios, estos diálogos sin limitaciones, estos diálogos en lo que predomina es la búsqueda común del bien colectivo, es lo que le sirve a la sociedad
para continuar en la ardua, desafiante y maravillosa y estimulante tarea de generar mejores condiciones para todos. Querido alcalde, esta decisión que se tomó la analizamos muy bien con el señor director de la Policía Nacional. Debo decirles que es justo decirle al general Atortúa gracias por su comprensión general y gracias por su generosidad. Y hay que decirle gracias porque naturalmente es el deseo de todos los alcaldes de todo el país. Sin embargo, el análisis de la situación, la importancia de la región, las circunstancias, los nuevos eventos que se han venido presentando y que naturalmente son fuente de preocupación, llevaron a que se tomara esa decisión que es buena para Girardota, es buena para esta región, es buena para la comunidad y es buena para su administración. Reciban todos el saludo afectuoso del ministro de la Defensa Nacional, cuyo único propósito, en tratándose sobre todo de los temas de provincia, ya que soy un hombre nacido en la provincia de la provincia colombiana, cuyo único propósito, reitero, es dedicar todos los minutos del día y todos los días a cumplir con un programa que ganó las elecciones, que las ganó arrolladoramente y que tiene como su centro generar condiciones de seguridad para todos los colombianos. Muchas gracias por su compañía hoy.